Bonjour à tous. Moi, c'est Maria, la correspondante de Courge. Moi, Sarah, la correspondante de Paola. Et moi, Clara, la correspondante de Candela en France. Donc, grâce à l'opportunité que nous offre le lycée français et la mission laïque, nous avons pu partir 5 semaines en Espagne. Et après, notre correspondante viendra 5 semaines en France. Et comme ça, nous pouvons apprendre la langue, la culture, le pays, et découvrir de nouvelles personnes et puis enrichir notre dossier scolaire et notre ouverture d'esprit. Absolument. Maintenant, on est presque à la fin de notre séjour. Mais ça là, a c'est été... bien amusé, on a appris beaucoup, beaucoup d'espagnol surtout. Absolument. On a vu l'Espagne, on était les deux déjà venus en Espagne, mais vivre un mois en Espagne, c'est totalement différent. Absolument, avec la culture générale complètement différente. C'est un environnement très, très différent, mais... Qu'on a bien aimé. Oui, on a bien aimé les deux. Et nos compagnons de classe étaient très sympas. Très, très sympas. Ils étaient très compréhensifs. Aussi, les professeurs étaient très professionnels et bien compréhensifs de notre position en ne pas vraiment parler beaucoup d'espagnol, mais en ayant les bases. Mais en tout cas, à la fin de cet échange, on a eu une très belle expérience et on aime beaucoup nos correspondantes qu'on va sûrement revoir dans le futur. Absolument. Hola, buenos días a todos. Nosotros somos tres alumnas del Liceo Francés de Castilla y León, de la clase de cuarto de la ESO. Yo soy Candela. Yo Paula. Y yo me llamo Curra. Y venimos a presentar una experiencia que nos ha proporcionado el colegio. Sí, se trata de unos intercambios. Lo mío fue muy de repente porque en un principio yo no me iba a ir, pero de repente pues la familia de Clara, quien es la que ha venido a España y la que ya ha estado un mes, pues quería un intercambio. Entonces en una semana creo que fue, me apunté y pues nada, ya está aquí, bueno, vino hace un mes. Y yo me iré a Rouen, que está en Normandía, también, bueno, es un mes y una semana creo. Y pues nada, con muchas ganas. Y luego nosotras nos hemos ido a Florencia un mes, 5 semanas, sí. Y nos ha encantado. Italia, vamos, Florencia estoy en Italia, ha sido una experiencia bastante buena. Hemos aprendido muchísimas cosas, además del italiano. Vivir la experiencia en un país completamente diferente ha estado, la verdad, que muy bien. Hemos ido al Liceo Francés que hay en Florencia, de la Misión Laica, que es muy bonito porque es un palacio antiguo de hace mucho tiempo, con frescos en algunas clases y todo eso. Yo que no he ido, pero lo enseñaron en clase y la verdad que pues parecía increíble, o sea, literalmente. Parecía, bueno. Y bueno, volvimos hace ya poco más de un mes y ahora están nuestras, bueno, sí, un mes, y ahora están nuestros intercambios aquí, que se llaman María y Sara. Y nos llevamos muy bien con ellas. Sí. Y estamos muy agradecidas a ellas por acogernos en su clase y también por venir aquí a España. Sí.